Y el presidente de la Central Nacional de Trabajadores hace un llamado y califica como una acción temeraria convocar a manifestaciones por parte del diputado Pedro Botello el próximo 27 de febrero. Ramos dijo además que el reclamo de un 30% de los fondos de pensiones implica consecuencias negativas para el país. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos hace un llamado al ministro de Trabajo de la República Dominicana para que autorice la convocatoria del Comité Nacional de Salarios por adelantado, porque como resultado de la crisis que tenemos en la República Dominicana generada por el COVID-19 y el aumento constante de los precios de los artículos de primera necesidad, se hace necesario, como dice la ley, revisar los salarios en el país, sobre todo el salario mínimo, porque los trabajadores y trabajadoras no aguantan más esta crisis, pero además también se han comenzado a desmontar los programas sociales y eso ha agudizado de manera dramática la situación de los trabajadores y trabajadoras del país. Nosotros hacemos un llamado al ministro y a los empresarios del país a que se sienten en la mesa del diálogo y busquemos de manera conjunta una salida a esta grave situación por la que está atravesando la República Dominicana en este momento. Jacobo Ramos dijo que independientemente del parecer político de cada quien, el 27 de febrero el presidente de los dominicanos estaría realizando su primera rendición de cuentas, la cual no debe ser entorpecida con manifestaciones que, como en otras ocasiones, podrían tornarse violentas.